Cada vez que estoy más guapo es con el pelo así, ¿eh? Oh, la cuarentena maravillosa. Que a ver, que estamos ya domingo aquí, llevamos ya. ¿Cuántos días de cuarentena? No lo sé. Te he perdido la Estamos perdiendo cuenta. la cuenta ya, se nos está yendo la cabeza mogollón. Entonces hoy Hombre, quería, en el 13 de marzo. por lo menos, y hoy estaba yo pensando, digo, bueno, pues vamos a hacer un vídeo para pa ganar tiempo y hacer algo. Pachorrada. Sí, porque es que no estamos muertos, yo estoy muerto de aburrimiento Uf, ya. qué sabe. Entonces, os voy a decir tres cosas que podemos hacer en la cuarentena, ¿vale? Que todos debéis hacer en esta cuarentena porque, vamos, Que seguro que lo había hecho. son súper importantes. Así que vamos a ir por partes, ¿ok? Vamos a empezar. La número uno, que consiste en coger un rollo de papel higiénico e intentar darle 10 toques como estos. Necesitáis una cosa muy importante: un rollo de papel higiénico, que hace unas semanas era imposible conseguirlo, pero que a día de hoy es más difícil conseguir cerveza que papel higiénico. Y también necesitáis un calzado apropiado. Yo me he puesto las Nike Home Granfada para hacer este reto, así que venga, ya voy, ¿eh? 10 toques, ¿eh? No tengas miedo, que es que ha parado de grabar. Realmente he dado los 10 toques, pero como se ha asustado, ha dejado de grabar. Así que voy a volver a intentarlo, ¿eh? Nada. Oye, esto cansa, ¿eh? Venga, porque ya está. Toque. Yo he dado 5 y 5. Entonces, no los he dado de golpe, pero he dado 10 toques. Así que ya por mí este reto vale. Número 2. Hacer gimnasia en casa. Pero gimnasia de la dura, dura. Sí. Vamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Este nos hace perder más calorías por el trabajo cardiovascular que se realiza. Con mucho ánimo, vamos, chicos, con alegría. ¿Qué está haciendo? Ejercicio. Número 3. ¿Estás cansado de tener una melena como un león en la Como selva? este. Pues os vamos a dar la solución en el punto número 3. Dejar que tu pareja te corte el pelo, sin miedo a que te haga un estropicio. Chontando Más riesgo que hay cuando me van a cortar el pelo. Uy, que se me pone una tete y luego me censuran. No tienes que tener miedo a esto, hacerlo en casa, porque, bueno, yo tengo la suerte de que tengo una maquinilla y María José no ha cortado el pelo en la vida, ¿no? ¿verdad? Se está quedando guapísimo. Madre del Señor. No, a ver, segura, me hace falta, ¿eh? Porque parezco Pumuki, ¿eh? Sí, Soy una mezcla entre Pumuki y si Espinete. lo estoy pelando al 3. Mira qué guapo me está quedando por aquí. ¿Os acordáis de esos cortes de pelo que tenían antes cuando El éramos niños, pelotazo. que ponían la cazoleta? Pues ahora vamos a volver a ese tipo de corte de pelo con la cuarentena. Porque vamos, seguro. Madre mía. Corta bien eso, ¿no? Estupendo. Ya casi, casi ha rematado la faena. Como veis, me está dejando al estilo mohicano. Pero bueno, yo creo que esto hay que arreglarlo porque yo creo que así no puedo salir a la calle, ¿eh? Mira, parezco Pero un indio. mira. Pero por detrás está muy bien, mira. Madre mía, lo que queda. Bueno, seguimos, ¿eh? Que el resultado final lo vais a ver. Bueno. Aquí veis el resultado. Bueno, me ha dejado. Le he dicho que me deje un poquitillo de tupé. La verdad que no me lo ha hecho mal, ¿no? Me ha quedado así bastante. Me ha dejado mi mechón blanco característico. Y nada. Me queda perfecto. Se ha quedado de maravilla. Para no ser peluquera, se ha quedado de maravilla. Oye, ¿qué más queréis? Oye, que ya está. Que con esto ya nos 12 despedimos. euros. Bueno, sí, cuidado. Que me cobra. La peluquera mía me cobra 6 euros, ¿eh? Pues ahí. Bueno, pero luego te los pago en especias. que bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Que espero que os haya gustado y a ver si nos ocurren más cosas, porque durante la cuarentena la verdad que se me están ocurriendo así muchas tonterías. Las Bueno, podemos como hablar. siempre, No, como siempre, no. no solo en la cuarentena. Bueno, en fin, que ya está. Que cuidaos mucho, espero que todos estéis bien y Y quedas amigo que de aquí hasta mayo. claro, quedarse encerrados en casa, Por que le ha dicho suerte. Pedro Sánchez. Ojo. Quedarse encerrados en casa. Y no es que lo haya dicho, pero es que es lo que tenemos que hacer para que pase el virus este. Así que, señores,
Hasta luego.